Love is all I need. Your love is all I need. Your love is all I need. Your love is all I need. Me considero una persona bastante detallista y que le gusta hacer las cosas con excelencia, sobre todo cuando se trata de tocar la guitarra en la iglesia. Pero este fin de semana estuvo lleno de errores. Pero para que me entienda mejor, ¿por qué no les cuento la historia completa? Para los que no sepan, trabajo en un restaurante mexicano. Y la semana pasada a uno de mis jefes le dio COVID, mientras que el otro estaba de vacaciones. Entonces yo estuve encargado de abrir y cerrar el restaurante casi toda la semana. Nos vemos el lunes. Y así, chicos y chicas, es como consigo comprarme todo lo que tengo. Guitarras, cámaras, pedales, trabajando y ahorrando. Así que chicos y chicas, les animo a que trabajen mucho para que consigan las cosas que quieren. Porque no todas las cosas caen del cielo. Excepto la chica que te gusta. Esa sí puede caer del cielo. Casi me voy sin apagar estas luces. Apagar, apagar, apagar. El primer sitio en el que tocamos fue en la iglesia de unos amigos míos. Y mi primer error aquí fue que no tuve tiempo para hacer una buena mezcla para mis monitores de oído. Y por ende escuchaba más las voces que mi propia guitarra. Aparte de eso, tampoco me dio tiempo a colocar mi cámara para conseguir un buen ángulo para grabar. Y también había muy poca luz, y por eso mis cámaras no consiguieron grabar del todo bien. Como digo yo, calidad de patata. Pero bueno, no estuvo tan mal, aunque pudo haber sido mejor. Solo me faltó tiempo para hacer todas las cosas que tenía que hacer. Pero la verdad, esa noche me divertí bastante. Entonces sería lo que tiene que sacarle un poco más la voz, ¿está bien? Creo que este fue el peor día de todos, porque todo salió muy bien durante la prueba de sonido, pero a la hora de tocar en vivo, todo, pero absolutamente todo, falló. Primeramente, todos nos equivocamos y entramos en una canción que no deberíamos haber tocado.
Luego, en la última canción de la alabanza, antes de entrar a la adoración, el piano de mi amigo dejó de funcionar. Y él tenía que dirigir la siguiente canción. Y lo peor de todo fue que mientras intentaban arreglar el piano de mi amigo, desconectaron mi guitarra. Y justo tenía que tocar un solo de guitarra. ¿Por qué? Pero bueno, son cosas que pasan. Pero la verdad no todo fue tan malo, porque el domingo la verdad que todo salió muy bien. Por cierto, he recibido un montón de comentarios de personas diciéndome que les encanta la manera en la que me visto y quieren que haga un vídeo de mis outfits. Me hizo mucha risa, pero luego fui a Instagram e hice una encuesta y al final 93% de personas dijeron que sí quieren ver un vídeo de eso. Creo que lo llamaré ¿Cómo vestirse worship? O si no, ¿cómo vestirse para impresionar a la sierva que te ignora? Deme ideas en los comentarios. Most beautiful, most beautiful. La alabanza estuvo poderosa.
Pero bueno, yo creo que la enseñanza que les quiero dar hoy es que intenten hacer siempre las cosas con excelencia. Y por si alguna razón algo sale mal o todo sale mal, no se preocupen ni tampoco se estresen. Porque son cosas que pasan y honestamente no importa. Lo importante es con qué corazón lo hiciste. Y esto sería todo. Si te gustó el vídeo, ya sabes qué tienes que hacer. Darle like, comentar, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Y sin nada más que decir, me despido, me llamo Darío. Gracias por ver este vídeo y nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo. ¡Chao!